Bueno, el lugar que ocupan las trabajadoras sexuales, pensando en términos de políticas públicas, podríamos decir que es un no lugar. En realidad, por eso esta necesidad de visibilizar y de promover el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo legítimo, porque toda la singularidad de las necesidades y las demandas de este colectivo no son reconocidas y por lo tanto no hay políticas públicas que atiendan a este sector. Esto se enmarca en las características de un sistema que es capitalista, que es heteronormativo y un sistema para el cual todo lo que sea disidente a los modelos establecidos, en este caso modelos que tienen que ver con un ejercicio de las sexualidades que está fuertemente regulado. La sexualidad se puede pensar únicamente dentro de un modelo que tiene que ver con relaciones de pareja, que está ligado al afecto, al amor, no se puede pensar otro tipo de intercambios, un modelo que es monogámico, que responde a esta idea de familia tradicional, y todo lo que queda por fuera de esos modelos que todavía están sumamente instalados, todo lo que sea parte de esta disidencia, de alguna manera es sancionado. En el caso puntual de las trabajadoras sexuales, se las sanciona regulando las sexualidades no solamente de las trabajadoras sexuales, sino que es una regulación que está disciplinando los cuerpos de todos y de todas. No es una regulación que afecta puntualmente a este sector, sino que nos están diciendo cómo se debe ejercer la sexualidad, qué tipo de sexualidades son legítimas, qué tipo de sexualidades deben ser sancionadas, cuáles deben estar en la clandestinidad, cuáles deben son sexualidades que podemos pensar como autónomas, cuáles no están ejerciendo su sexualidad autónomamente. Entonces, a partir de allí se construyen subjetividades que van ubicando a los sujetos y sujetas en distintos lugares sociales. El lugar social de las trabajadoras sexuales es precisamente el lugar del estar por fuera de los modelos convencionales de sexualidad y por lo tanto el lugar de la sanción con distintas de distintos modos, con distintos dispositivos que regulando con normas legales o sin ellas van sancionando este ejercicio de la sexualidad que está por fuera de lo que se considera una sexualidad normal. Empezamos a hacer una marcha y bueno, empezamos a mover y bueno, la causa está ahí porque justamente nosotros no contamos con recursos, hemos solicitado el apoyo de algunos abogados y no hemos tenido respuesta. Se levantan muchísimo, lo más loco es que siempre nosotros vamos a dar charlas, somos muy amplios en el laburo, hacemos laburo en red dentro de lo que es la localidad y la provincia, y todo el mundo estaba comprometido, tan comprometido está que hasta el día de hoy no se nos ha presentado ni un solo abogado. Así que bueno, empezaron los hostigamientos y bueno, realizamos la marcha, que fue bastante convocante, y bueno, en el cual todavía no tenemos novedad. Eso se nos puede caer, esas causas se nos puede caer justamente porque la compañera ha quedado en un estado psicológico muy grave y nos contenemos entre nosotras y bueno, y nos troza también, la matan, todavía no hay ninguna novedad del caso y nada. Más o menos como para que se den cuenta ustedes de lo que venimos haciendo y realizando el trabajo y en red. Y bueno, ahora estamos con un poquito de esperanza porque por ahí nos caemos. Porque cuando vas y te presentás o empezás a presentar algún un proyecto o un pedido para poder continuar laburando, ni hablar. Porque primero cuando lee la sigla, lo digo esto porque nosotros fuimos a la provincia, a la capital de Río Negro, fuimos justamente porque nosotros necesitamos un espacio para realizar las actividades. Hoy estamos funcionando dentro de una oficina de derechos humanos, de la Agregación de Derechos Humanos de la localidad de Fisque Menuco, yo prefiero decir Fisque Menuco, otro que conocen por Roca, en el cual venimos laburando y no podíamos articular con la misma oficina de derechos humanos. Es una locura, y resulta que hace poco nos acabamos de enterar, llegamos a la oficina a laburar como siempre y que nos argumentan, dice, ustedes van a compartir, tenemos una oficina que es de 3x3, dice, ustedes hicieron una reunión, dice, le tenemos que informar algo, a partir de la semana que viene o un mes van a empezar a compartir la oficina con las personas de trata.
¿Qué? Sí, me dice, miro la orden de provincia, dice de que las chicas de Trata tienen que compartir la oficina con ustedes. Bueno, hasta el día de hoy estamos viendo a ver, queremos entender, porque no tenemos información concreta. Y cuando salimos a reclamar esto, listo, somos las complicadas, somos las conflictivas, y bueno, ¿qué se puede esperar? Son trabajadoras, son trabas, ¿viste cómo es esto, cómo es el ambiente, todo? Bueno, y empezaron ahí la obstaculización. Tal al punto de que, vuelvo a repetir, han pagado a gente para que vaya a hablar de y por nosotros. La red es justamente, como el nombre lo indica, es una red de activistas, feministas, artistas, académicos, académicas, organizaciones sociales, trabajadoras sexuales, que nos convocamos a través de Amar Córdoba para apoyar la lucha por el reconocimiento del trabajo sexual desde diferentes frentes, ¿no? Porque entendemos que no es una problemática que solamente atañe a los trabajadores sexuales o una lucha que tengan que llevar ellas solas, sino de que la sociedad entera tiene que hacerse eco del llamado que están haciendo los trabajadores sexuales hace ya muchísimos años, de las denuncias que están haciendo el Estado, la policía, la persecución a la sociedad entera, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo la sociedad entera, de diferentes puntos de vista, de diferentes lugares de acción, podemos también alzar esa bandera, llevar esos reclamos, acompañar esa lucha, acompañar ese proceso? Entonces, bueno, la red nace así hace ya varios años, 4 años que estamos trabajando conjuntamente con Amar Córdoba y ahora en el sur también hace muchos años con las chicas de Sin Cautivas y ATTS que nos convocaron en el 2013 para venir y charlar desde los feminismos, desde la disidencia sexual, desde el feminismo prosexo, acompañar el trabajo sexual acá en Neuquén con sus particularidades que tiene, ¿no? Extender estas redes de complicidades, también de afectos, de afinidad política que tenemos, porque venimos ya hace muchos 2 años articulando y charlando para ver desde dónde y cómo acompañamos el reconocimiento por el trabajo sexual. Nosotros desde la red tenemos una particularidad que trabajamos con las trabajadoras sexuales callejeras, con las más pobres, si bien sabemos que la realidad es muy amplia, hay trabajadoras sexuales VIP, hay trabajadoras sexuales de privado que cobran muchísimo dinero y que el Estado tiene que reconocerlas a todas en sus derechos, nosotros trabajamos con las más vulnerables, ¿no? Las que no tienen voz, las que las trabajadoras sexuales de la ruta, las trans, las de la villa, las que no pueden acceder a derechos humanos básicos, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí articulamos y venimos trabajando hace muchos años, haciendo talleres, charlas hacia afuera, en diferentes espacios, en la universidad, en el movimiento de mujeres, en los feminismos, en cada lugar que tenemos espacio, en las escuelas, en donde sea, llevamos la lucha, llevamos la palabra, intentamos que la palabra suene re cristiana. Llevamos la lucha, para contra esta problemática y para ver si podemos, de alguna manera contagiar esta lucha, este deseo, que se acerquen a los espacios, que conozcan los trabajadores sexuales, porque hay mucho estereotipo, hay mucho prejuicio de muchos lados. Entonces, está bueno que se acerquen, que la conozcan, que tengan para poder luchar contra la estigmatización, ¿no? Porque eso es uno de los grandes ejes que hoy criminaliza el trabajo sexual, el estigma. Y a nosotros nos molesta mucho porque lo migratorio no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión penal. Y la trata es una cuestión penal, es un delito, ¿no? Y ahí hay mafia, y hay cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con lo migratorio. Pero pareciera que intencionalmente desde el poder se vive mezclando la cuestión de trata con la cuestión de migración. Y repito, nos da la impresión de que es intencionalmente. Nos molesta mucho. Nosotros creemos, por lo menos en todos, y son muchas las situaciones de compañeras migrantes que ejercen el trabajo sexual y lo hacen de manera autónoma. La legislación de trata en este país, una legislación bastante flojita de papeles, sacada bastante a los apurones, por presiones que tienen que ver con cuestiones del capitalismo internacional, más que con la preocupación verdadera
de la gente que está sujeta a trata o los que son víctimas de trata. Y por eso es que, coincidiendo también con mi antecesora, bueno, siempre se termina revictimizando a la víctima. Acá en Neuquén, que yo sepa, han aparecido dos chicas sujetas a trata. El semejante aparato interinstitucional que hay alrededor de la trata, no sé cuántos ministerios, cuántos organismos estatales, porque están todos los tipos de policía, gendarmería, ministerio de esto, ministerio de lo otro, poder judicial, fiscalía, defensoría, poder judicial provincial, poder judicial federal. Son una cantidad de instituciones que cuando se reúnen, yo no sé, necesitan un salón bastante grande, pues una asamblea. Ahora, cada vez, dos veces que apareció una chica y que había que protegerla, nos llamaron a nosotros. Me parece que se podían tomar medidas con relación a estos clasificados sin que sea netamente la prohibición, que lo que significó es que hoy en día mutó todo al internet, digamos, a las páginas y a sitios en donde las compañeras terminan pagando muchísimo más dinero de ir a publicar su propio anuncio. Antes las compañeras podían pagar su propio anuncio y le daba de alguna manera a muchas cierta autonomía, que hoy esa autonomía la perdieron. Parece que quizás se podía hacer muchas cosas con relación, inclusive creemos que ahí había información también. Hoy es más clandestino, no es que no existe más porque prohibamos. O sea, se prohíbe y creemos que con eso ya no pasa más nada. No, es más clandestino, sigue pasando. Y las compañeras ahora pagan más dinero para poder publicar. Entonces, también era una fuente de información para perseguir a quienes explotan a las compañeras, para quienes están enredados en redes de trata. Digo, porque ahí tenían, si no saben dónde están las redes o no saben dónde está la explotación, ahí sabían dónde. Digo, también era una forma de poder diferenciar y no decir todo, mezclar todo y tomar una medida tan a rajatabla como es la prohibición, que creemos que siempre trae más clandestinidad, creemos que siempre trae más negocio para los otros y no un beneficio para el sector, ¿no? Para la clase que creemos nosotras que somos parte. Es que personalmente estoy lleno de dudas respecto a este tema. Lleno de dudas. Entonces estoy muy contento de poder estar acá y poder escuchar mucho. El documento lo voy a rumiar mucho. Voy a ser muy ancha pelota con la red para plantear varias cosas. Yo llegué, me fui a del fondo, me senté. Lo primero que me cuestionó fue el cartel. Porque yo no tengo claro si esto es un trabajo. Porque a mí me ha tocado atender compañeras que lo único que quieren hacer es salir, es zafar. Una vez que entraron y mientras más tiempo pasa, lo que he constatado también es que es más difícil zafar y salir. Hemos hecho varios intentos de acompañar procesos de salir y dejar esto porque no lo consideran un trabajo. Sí he conocido otras compañeras, no solo acá, en Capital Federal, que sostienen que sí, que esto es un trabajo y que han luchado por la sindicalización y que están trabajando por la ley en todas las provincias, patatín, patatán. Yo no lo tengo claro, compañeras, compañeros. ¿No? Tengo mis serias dudas. El abolicionismo, cuando es muy crítico con referencia al trabajo sexual, centra su especificidad en que se trabaje con el sexo, ¿no? Que se trabaje con los genitales. La pregunta que nos hacemos nosotras es, bueno, ¿qué diferencia hay entre, no sé, una enfermera, por ejemplo, que trabaja con un cuerpo también, que trabaja con sus manos, y una trabajadora sexual que trabaja con su vagina? Digo, a los genitales, a los órganos sexuales, a la sexualidad en sí misma, se le pone un peso, se le pone más a la sexualidad de la mujer, se le pone una cosa, una especialidad, una cosa tabú que hay con el sexo todavía, un prejuicio y un juicio, que la sexualidad todavía está dada a un lugar de lo íntimo, de lo privado, de lo monogámico, del matrimonio, y sobre todo el sexo de la mujer a lo reproductivo. Que una mujer se empodere, gane dinero, lleve dinero a su casa o gane dinero para sí misma, para mantener a sus hijos, desde el lugar que el patriarcado nos dio como madres, esposas y sumisas para siempre, está negado, es imposible, ¿no? Otra de las cosas que hablamos ahí era la dignidad, el trabajo digno o indigno.
que bueno, que pareciera ser que todo lo que atañe al trabajo sexual lo convierte indigno, que es digno estar explotada 12 horas trabajando, limpiando una casa, o siendo una obra en una construcción, o siendo maestra, o siendo enfermera, o cualquier profesión, pero no es digno ser trabajadora sexual, por una cuestión moral básicamente, ¿no? No es digno que una se profesionalice en chupar penes, por así decirlo, o que una se profesionalice en el trabajo y se desempeñe de una manera profesional como educadora, como también educadora de salud. Las trabajadoras sexuales tienen un gran trabajo en ser, no me acuerdo el nombre específico, no sé si asistente de salud. Sí, creo que es asistente de salud, porque bueno, se capacitan para saber cómo cuidarse, cómo cuidar cómo cuidar su propio cuerpo de cualquier enfermedad venérea, de cualquier situación que pueda haber. Como en cualquier trabajo, el obrero tiene una capacitación, una RT, las enfermeras tienen que usar guantes, bueno, como en cualquier trabajo, ¿no? Acá en el trabajo sexual también. Entonces decimos, bueno, esta diferenciación que se hace con respecto a que se usen los genitales para trabajar y en los otros trabajos que también se usan otras partes del cuerpo, es una diferenciación moral, nada más que moral, que trae consecuencias a las compañeras muy complejas y que le pueden costar la vida, ¿no? Ante las declaraciones públicas del Gobierno Provincial sobre el Instituto y los proyectos de ley a nivel nacional sobre reforma previsional, ATEN sostiene ninguna reforma a la Ley 611, auditoría de la Universidad Nacional del Comahue, derogación del aumento de los aportes personales, que los fondos que iban a ANSES vayan al Instituto, en defensa de nuestro Instituto. Ninguna reforma de la 611. ATEN.